Seguro que los pájaros están impresionados, Faye, pero ¿crees que después de tirarte el rollo podrías concentrarte en el trabajo? Envío a Celeste al punto de entrega. Le pasarás el testigo a ella. Estará junto a la torre de comunicaciones que hay más adelante. Cabreando. Ella casi está en la torre y tú no. Mueve el culo y pásale el maletín. Ella continuará. Ahí, Faith. Parece que la Phasma va de camino. El helicóptero les ha dado el soplo. Sé que sabes defenderte en una pelea, pero centrémonos en el trabajo. El cliente se va a cabrear si lo entregamos. Y ponga las manos donde podamos verlas o abrimos. Estoy ahí cagando leche. Las radios echan humo. ¡Sal de ahí, Faith! ¡Vamos, vamos, vamos! Voy a conectar a Celeste. ¿Estás ahí, Cel? ¿Qué diablos pasa? Oigo disparos y ese helicóptero está curioseando demasiado. Faith va en camino. Prepárate para correr. Celeste, hay más polis en camino. Vamos, Faith, te pisan los talones. Aquí, pásame el maletín. Vale, ya lo tengo. Bien, están agresivos, Cel. Tranquila. Mierda, vete. ¡Salte ese tejado, Faith! Me da igual cómo lo hagas, pero hazlo. Ese tenía que ser un trabajo sin interés. ¿Por qué diablos disparaban? ¿Qué coño has hecho, Faith? Nada. Han abierto fuego. ¿Qué habrá pasado? Preguntaré por ahí. Mueve el culo hasta la base.
¿Puede repetir, agente Connors? Voy a tomarle declaración a Robert Pope, al 56 de West Harlem Drive, sobre el robo de la semana pasada. Informe al teniente Miller. Recibido. Le daré el mensaje a agente Connors. Gracias. Cambio y corto. Hola, hermanita. ¿Estás ahí, chiqui? Hola, Merck. ¿Escuchando las transmisiones? Ya me conoces. Bueno, intenta dormir algo. Ha sido un día duro. Mañana preguntaré por qué esos polis tenían el dedo tan suelto. Luego me paso, ¿de acuerdo? Y no tires esa pizza. Me gusta pasada, que esté algo pasado. Sí, lo sé. Adiós, Merck. Disparos, repito, disparos. Todas las unidades al 56 de West Harlem Drive. Procedan con precaución. ¿Qué? ¿Dónde estás, Kate? ¿Dónde estás? Hola. Merck. ¿Sales? Conéctate y sígueme la pista. Casi he llegado. Bueno, cuando quieras decirme a dónde has llegado y qué estás haciendo, no te reprimas. Es mi hermana. Veré si puedo averiguar qué está pasando. Dame un segundo.